Todas las personas que acuden a mis eventos, y yo diría que de todas ellas, 70% are healers. And a healer is not somebody who has a practice, who sees people, or is a doctor. It's not necessarily that. A healer could be the person whom your entire family and all your friends go to when they have a problem. Right? Yeah, there we go. It comes out in different forms. It comes out in the way a person, for example, would create an environment around themselves which is highly supportive of others and themselves too. So if you have a family, you have a place that's supportive and nurturing for your family. Or even your own, if you live on your own, your place is where you come in and it's supportive. What has happened a lot of times is that the individual gets disconnected from that capacity and ability through culture, teachings. You have to go to college and become an accountant or a math teacher, or I'm not saying that those individuals are disconnected, but it could happen. I mean, I'm saying it because it happened to my mother. Right? She was a healer and she wanted to be a doctor. But she came from a very, very poor family. She was very intelligent, so she got one of these grants to go to university in Chile in the 1950s. Right? But they said, okay, the grant is limited, so what do you want to do? She said, I want to be a doctor, you know, I want to heal people. She said, oh, I'm sorry, it doesn't cover that. Why don't you learn maths instead? Dijeron, ¿por qué no aprendes matemáticas y te conviertes en una profe? ¿Por qué no colocas tu mano sobre la persona y ver a ver qué pasa? Y entonces yo le dije, mamá, tú lo hacías conmigo y funcionaba. Y me decía, sí, pero esto es psicológico. Y le dije, no, esto no era psicológico. Y al final empezó a vivir la vida de una sanadora. Y su entorno cambió. Antes de empezar a aprender homeopatía, bueno, la casa era un desastre, era un caos. Siempre decía, ay, es que me siento, soy una perezosa, no puedo limpiar. Con lo cual los platos siempre estaban sucios, el suelo sucio, la cama por hacer, sus libros, ropa por todas partes. Era como un adolescente cuando ibas a su casa. Y yo era lo opuesto, yo era súper ordenada. Cada vez que iba a su casa es que no podía ni mirarlo. Y cuando empezó a encarnar y aceptar su esencia y la frecuencia y la vibración de esa energía de sanación, pues de repente empezó a ser organizada. Cada vez que iba todo estaba súper limpio, ordenado. Yo pensé, ¿pero qué le ha pasado? Porque vosotros sois extremadamente poderosos y de hecho podéis dictar hacia dónde va vuestras vidas. Y no es complicado, es bastante fácil. La mayoría de nosotros nos han enseñado a no mostrarnos, a ser invisibles. Algunos de nosotros podemos tener miedo a ser visibles. Cuando a mí me pidieron que me convirtiera en personaje público, tenía un poco de miedo, no solo porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, lo que eso significaba y lo que tenía que hacer, sino también porque pensé que me iban a atacar o me iban a matar, o que podían hacer daño a mis hijos. Tenía todos estos miedos. Así que los miré, los procesé y dije, vale, de acuerdo. Luego pensé en mis hijos, sobre todo el más pequeño, porque le amenazaron una vez. Y entonces vi a mi bebé, en ese momento era el 2010, tenía 4 años, nada, un amor. Y primero pensé, ay no, ¿qué quieren hacer daño?
daño a mi bebé si yo me convierto en un personaje público. Le van a hacer daño. A ver, soy una madre y aunque no lo seas, cuando ves que alguien quiere hacer daño a un niño pequeño, haces lo que sea para pararlo. Pero luego miré a mi bebé me miró y dije, a ver un momento, ¿vas a jugar a este juego en la vida? ¿Estás aquí para manipularme, para que yo me mantenga en silencio e invisible? ¿Por eso naciste tú? Por supuesto, mi hijo tenía 4 años, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero podía sentir por su yo superior, pude sentir una respuesta. Y la respuesta era, ni hablar, yo no estoy aquí para esto, yo estoy aquí para tener una experiencia de la vida contigo. Que estos libros son libros de empoderamiento, libros que te despiertan, libros que son enseñanzas, aunque sean como novelitas. Pero realmente son de gran ayuda. Bueno, claro, cuando hablo con la gente, digo, bueno, vale, pues sí, eso es lo que voy a hacer. Me voy a retirar para escribir mis libros. Y luego hay alguien, no recuerdo exactamente quién, quizá esté en la sala, pero alguien dijo, ¿sabes qué? La palabra jubilación, el retirarse, lleva mucha carga. Es como que ya estás, todo se ha acabado. Y hay mucha gente que se muere cuando se jubila, pasa por todo el mundo. Hay una persona que trabaja toda su vida y cuando se jubila, una semana más tarde, va y se muere. Y pensé, sí, es verdad que esto está asociado a esta palabra. Y entonces dije, vale, no me voy a jubilar, lo que voy a hacer es cambiar de profesión. Así que vosotros me despedís, muchas gracias. Sí, decídmelo, despedida. Vale, despedida, muy bien. Gracias, gracias. Y una de las cosas más fascinantes fue que la tierra, donde había plantas, tierra, animales, pues no había ciudades, no había carreteras, era como pequeños pueblos o aldeas, familias que se reunían, pequeños grupos de individuos que cosechaban sus alimentos, trabajaban con sus animales y simplemente estaban allí porque lo adoraban. Era su elección, pero no vivía, la mayoría de la gente no vivía en la tierra, sino que vivía en barcos enormes que flotaban en el océano. Y era tecnológicamente súper avanzado. Y yo sé que tenemos esta tecnología aquí, pero no está liberada aún. Lo puedo sentir, puedo casi acceder a ella. Y cada individuo escogía hacia dónde quería vivir, si quería estar en el barco o en la tierra, pero se comportaba de manera muy distinta. Y yo pensé, ¿por qué están tan separados? ¿Por qué no se mezclan? Todo el mundo tiene su libre elección de ir hacia donde les lleva su pasión, pero parece que no se mezclan mucho, que simplemente están en sus grupitos. La otra palabra que me gusta utilizar, porque es sencilla o puede ser sencilla, es la integridad. Momento tras momento hay que estar en integridad. ¿Y eso qué significa? Yo pienso que la palabra integridad ahora se utiliza y se le proyecta un significado que no es. Para mí, la integridad son esos momentos de la vida en los que no te quitan nada. No, es algo que no te están quitando nada. Por ejemplo, yo sé que cuando digo una mentira, aunque sea una mentirijilla de nada, pues siento que algo no resuena con mi campo, con mi cuerpo. Mi cuerpo lo odio. Y es como si perdiera un poquitín de mí mismo en esa mentirijilla. Es como si mi frecuencia bajara un poquito cada vez que cuento una mentira. Oh, how did you like your dinner?
And the person smiling at you. Y aunque sea, ¿qué tal te ha parecido mi cena? Y el tío sonriendo y tú pensando, madre mía, pero que era horrible. Y yo le digo, me encantó. En ese momento pierdo algo de mí misma. La mayoría de las mentirijillas que contamos pues son sencillas y es para ser amables con los demás. Pues mantenerse en integridad. Claro, cuando tienes a esa persona sonriendo, claro, tú estás allí diciendo, mira, me encanta tu casa y todo, pero yo normalmente no como estas cosas y por eso lo dejé. Más que decir, ay, me encanta, pero estoy tan llena que no puedo comer más. Podríamos estar en el trabajo y imaginémonos el caso de, no sé, estábamos escuchando a alguien que se queja de otra persona, de un compañero en el despacho, quejándose todo el rato. Y no, tú mismo no te gusta mucho la persona sobre la que se están quejando. Pues entonces lo que podríamos hacer es, en vez de decir, ay, sí, sí, esta persona es desagradable, ya lo sé. ¿Sabes que se hace burillas y las engancha en la mesa del despacho? O lo que sea. No, no, sí. Puedes continuar criticando y entonces, bueno, pones tu energía, tu emoción y además te sientes satisfecho porque hay más gente que piensa como tú. Estás creando una situación y estás añadiendo más cosas a la realidad de que esta persona es una persona que a la gente no le gusta y vas criticándolo a sus espaldas. Esto es la recreación y estás añadiendo tu energía. Pero no, podríamos tomar otro camino y decir, no, yo no voy a añadir mi energía a estas críticas. Y podríais deciros, mira, aunque siento esto por esta persona, pienso que no es justo que se le esté diciendo esto a la espalda. Así pues, no voy a invertir mi energía añadiendo más comentarios negativos al respecto. Ahí solo con eso ya hay una mejora, que no estáis añadiendo vuestra energía a esa creación al mismo nivel. Pero tampoco estáis retirando vuestra energía porque seguís sintiendo estas cosas por esta persona. El siguiente paso sería que mirarais cómo sentís sobre esta persona, qué energías crea esa persona en vosotros. Por ejemplo, si se hurga la nariz, dices, esto es asqueroso. Tenéis que procesar esa energía de es asqueroso, ¿dónde lo sentís en vuestro cuerpo? Y luego, de una manera agradable, podríais acercaros con un paquete de Kleenex y decirles, oye, mira, cuando te hurgas en la nariz, es que es repugnante para mí. ¿Podrías utilizar los Kleenex? Quizá ni siquiera sabía que se estaba metiendo el dedo en la nariz. O quizás sí. Y esto también es una historia. Sí, pues cuando tenemos una limitación, ¿cómo nos está ayudando? Porque a veces esto nos hace enfadar. ¿Una limitación que me está ayudando? Pues sí, piensa, ¿qué es lo que te permite hacer o no te permite hacer? Y luego pensáis en lo que estaríais haciendo si estuvierais sanos o no. Y a veces cuando tienes esta experiencia dices, vale, pues me olvido ya de este problema. Como llevo mi brazo, venga, ya está, quiero dejar las historias y el servicio que tuvo en ese momento es que no me obsesionara con la música para que fuera una persona de miras más amplias, menos egoísta, y me ayudó y también me ha ayudado de otras maneras. Había otra gente que tenía que hacer el trabajo manual, como limpiar, porque ya no puedo. Es genial, ¿no? No tengo que limpiar.